La segunda parte de mi pensamiento y de mi discurso es un deseo y una petición, diría yo, una exigencia, si me permiten, con todo el respeto a las autoridades de esta comunidad, de esta magnífica comunidad de Castilla-La Mancha. El deseo y la exhortación a que velen, a que arbitren, a que trabajen para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de sus zonas rurales sobre todo, no tengan que huir, escapar a las grandes capitales a buscar el sustento. Para que peleen. Para que peleen con honor y gallardía en los estamentos oficiales, europeos, en Bruselas, etcétera, por estas zonas a veces ya depauperadas, para que la gente joven no tenga que huir, porque la palabra es huir, escapar, como conejos, y puedan hacer gala de su intención de quedarse. Que esos pequeños agricultores, medianos, pequeños agricultores, ganaderos, personas que aman esta tierra y que pretenden atrincherarse, esa es la palabra, y pelear por seguir aquí, tengan facilidades.